was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 20. Y en este video les voy a enseñar un nuevo tradeo que es el Tech Avión. Este tradeo puede llegar a ser uno de los más difíciles, pero una vez le agarras el truco, créanme que es súper sencillo. Es difícil porque es difícil a la hora de buscar jugadores, porque hay que ver gráficas, etcétera, etcétera. Pero si se quieren ahorrar todo este proceso de ver gráficas, revisar qué jugadores son buenos y qué jugadores no, les dejo mi Facebook en la descripción, donde ahí me pueden ir a consultar y les doy más información sobre mi VIP. Si no tienen Facebook, les voy a dar mi información rápida acá. El VIP vale $10 por todo el FIFA, o $3 mensualmente si quieres probar un mes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí les voy a explicar este tradeo. Entonces, este tradeo se basa en el comprador perezoso. El comprador perezoso es alguien que no le importa el precio que compra, sino que solo con que aparezca en la primera página, compra. Por eso se llama comprador perezoso, porque no busca filtrar precios, no trata de comprar al mínimo, sino que solo compra lo primero que se le ve en la cara. ¿Y cómo llamamos al comprador perezoso? Llamamos al comprador perezoso haciendo tres factores a la carta. Primero, estilo de química. La relevancia del estilo de química, o sea, a lo que me refiero es la importancia, es mucha. Ahora bien, lo que no importa es el estilo de química. Por ejemplo, no importa si este Koulibaly tendría una sombra o un guardián, con que tenga una estilo de química ya llama atención. Entonces, el segundo factor sería ponerle 99 contratos y 99 fines. Ese también es un super factor. Y lo que les recomiendo para hacer Tech Avión es, una vez ya compren todos sus jugadores, pónganlos en una plantilla. También les digo que para este tradeo se necesitan mínimo 500.000 monedas. Y si lo van a hacer con 500.000 monedas o su presupuesto no es tan alto, alto me refiero a 700.000 monedas, 800.000 monedas, traten de comprar jugadores de 20 a 50k, porque así pueden comprar la máxima cantidad posible. Otra cosa que también les quiero decir es que el Tech Avión no funciona con medias, como Piqué, Godín, etcétera, etcétera. Funciona con jugadores meta. Meta me refiero así como Matuidi, Laporte, Koulibaly, Robertson, Ederson, Marcelo, Walker, Rashford. Con estos jugadores sí funciona, con los jugadores que tengan demandas por uso, no por SBC. Entonces, lo que tienen que hacer para vender sus cartas es, una vez ya puesto todas estas cartas que compraron, lo que les recomiendo yo es acá venir a aplicar forma física equipo, y ya así abarcan todos los jugadores comprados. Eso es mucho mejor que estar jugar por jugar dándole forma física de un jugador, porque así se gastan muchas más monedas que poner todos en la misma plantilla y ponerle forma física de equipo. Ahora en los contratos ya no se puede hacer nada, pero lo que les recomiendo es comprarse un montón de directores técnicos oro brillantes, porque así a la hora de, por ejemplo, acá miren, a la hora de ponerles un contrato, la bonificación de contrato es del 50%. Entonces, eso lo que nos ayuda es que nos ahorra muchísimas monedas, porque en vez de darnos, no sé, miren, en vez de darnos 28 contratos, nos están dando 42. Entonces, es muy útil. Entonces, les recomiendo comprarse muchísimos entrenadores. Creo que 16, con 16 oro únicos basta. Pero, ahora bien, una vez ya hayan hecho más atractiva la carta, lo que tienen que hacer para enlistarla es venir acá. Por ejemplo, este Sissoko. Vamos a ver cuánto lo compramos. Lo compramos a 49.000. Entonces, como que la suma matemática es así. Agarramos el primer dígito de 49.000, que sería 4. Este 4 le sumamos 2.5. 2.5 es un número fijo, o sea, siempre se va a sumar 2.5. Y el resultado de esa suma es lo que le tenemos que sumar al precio de compra para vender. Por ejemplo, ahorita se tendría que sumar 6.5, porque 4 más 2.5 es 6.5. Entonces esta carta se tendría que vender en 55.500. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, puede haber gente que me está viendo con 2 millones o cosas así, que quiera hacer de camión con ya jugadores más avanzados. Por ejemplo, Bale, que creo que está por las 180.000 monedas. ¿Qué pasa si los jugadores tienen 2 dígitos? Por ejemplo, ahorita. Ahora nos agarra el primer dígito, porque si sumamos 1 más 2.5 perdemos monedas. Entonces lo que se hace acá es agarrar los dos primeros dígitos. Por ejemplo, acá se agarra 18, pero el 2.5 sigue igual. O sea, hay que sumar 18 más 2.5, que sería 20.5. Entonces este Bale, ya con 99 contratos y 99 fitness,
habría que venderlo por 200.500, 200.500 o 201.000, etcétera, etcétera. Ahora, lo que les recomiendo también es antes de hacerte cabien, compren un par de contratos porque mínimo se necesitan unos 50. Y lo que yo hago para buscar contratos es me vengo acá a oro, busco 300, pongo 300 acá y pongo acá 250, ahí me confundí. Y empiezo a buscar. Obviamente van a aparecer muchísimos contratos no únicos, entonces tienen que irse hasta la página tal vez 15 o 16 para que les empiecen a aparecer únicos. Y lo pueden hacer así o ya sea pujando, pero les digo que pujando cuesta llevarse cartas a 200 monedas y son 50 monedas más que hay que pagar para comprarse, o sea, para comprar instantáneamente. Entonces no me parece mucho la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá aparece una y la compramos. Obviamente se pueden ir a por 250 monedas que también aparecen, pero yo voy por 300, la verdad, otra vez por lazy buyer o por comprar perezoso. Pero lo que les recomiendo es comprar sus contratos en recompensas, porque en recompensas regularmente salen muchos contratos y ahí es mucho más fácil comprar ya sea por 200 o por 250 monedas que lo que yo hago, comprar en recompensas. Entonces, también lo que les recomiendo es comprar muchísimos jugadores, porque así les suma la posibilidad que se les venda una carta por enlistada. Obviamente también les recomiendo que compren máximo una carta por jugador, entonces traten de abarcar muchísimos jugadores para poder comprar una carta y aún así llenar tal vez unos 35 jugadores, 40, y así que se les venda tal vez una carta por enlistada o dos o tres o incluso cuatro si tienen suerte. Entonces, aquí les voy a dejar una captura más o menos de cómo yo lo hice la semana pasada y les voy a enseñar también las ventas que tuve, etcétera, etcétera. Que tengo una captura. Y si se dan cuenta, uso jugadores de todos los presupuestos que abarquen de 0 a 100 mil monedas, porque en ese momento no tenía tantas monedas, pero ahora ya tengo un par de más de monedas. Cuando termine Food Champions, voy a vender mi equipo y voy a empezar a comprar jugadores en las recompensas de Squad Battles. También, ahora que hablo de las recompensas de Squad Battles, les recomiendo hacer TK Avión los domingos y los miércoles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el viernes, si hacen TK Avión el viernes, es un punto alto del mercado. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que el sábado y el domingo baje el mercado, que es casi siempre así, a menos que haya un evento. Y sus cartas bajen, entonces ahí hay mucha más dificultad que se le venda una carta. Mientras que si lo hacen domingo, que siempre es un punto bajo del mercado en toda la semana, lunes y martes son los días donde rebota el mercado. Entonces, si compran en un punto bajo, es mucho más fácil que se le venda en punto alto ya naturalmente. Ahora bien, ¿y por qué el miércoles? Porque el miércoles también suele bajar un poquito el mercado, por eso que existen los Thursday Flips. Y el jueves suele rebotar el mercado. Entonces, si compramos miércoles, el jueves se nos van a vender un montón de cartas. Y por eso es que miércoles y domingo para mí son los días más efectivos para hacer este tradeo. Entonces, ya saben, la suma matemática es primer dígito o primeros dígitos más 2.5. Ese es el resultado que hay que subirle al precio de compra y vendemos. Entonces, más o menos, como que esta suma matemática está hecha para que ganemos un 10% por carta. Obviamente, si no quieren hacer esta suma matemática, lo pueden hacer con el Knockafoot. Lo que pasa es que a mí me funciona mucho mejor con 2.5 y creo que el Knockafoot lo hace con 2.9. Entonces, a mí realmente me funciona mejor con 2.5, pero si a ustedes les parece mucho más cómodo hacerlo con el Knockafoot, tienen la libertad de hacerlo. Y solo eso, ese es el tradeo TK Avión. Entonces, si están interesados en el VIP, nosotros pasamos estas listas así como de TK Avión o de Food Mili, donde abarcamos unos 30, 35 jugadores que ustedes pueden comprar, ya tienen precios, ya analizamos nosotros las gráficas, ustedes ya solo tienen que ir al mercado y comprar las cartas. Entonces, si están interesados en esto, ya saben, Facebook en la descripción, me mandan un inbox y yo les mando toda la información. Y eso fue el video, espero que les haya gustado, dejen su like y suscríbanse, y hasta la próxima, chau chau.